Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, miren, vamos a iniciar la clase de este día. Gracias por su participación, por ser puntuales. Estamos ya en nuestra tercera semana. Es importante el avance que vayan teniendo en el aula virtual. Revisando las participaciones que ustedes han tenido, veo que hay algunos que todavía no han comenzado ni finalizado la sección número 2. Quiero decirles que es importante que ustedes vayan avanzando en lo que corresponde a nuestra aula virtual. Cada uno de ustedes debe de tener un tiempo para poder ir revisando e ir realizando las prácticas en donde se encuentran los videos y donde pueden descargar las plantillas que se encuentran acá. Estamos, miren, ya en la tercera semana, en la sección, en este caso, número 3. Y quiero que se den cuenta que en la medida que nosotros vamos avanzando, buenas noches Isabel, buenas noches Ana Cristina, en la medida que nosotros vamos avanzando, quiero que se den cuenta que este chequecito le está indicando que usted ya ha visualizado la información que se encuentra acá. Quiero que vean que este día vamos a estar trabajando con la herramienta de formularios, en este caso para colocar datos dentro de Excel. Muchas veces tenemos bases de datos bastante grandes y entonces necesitamos una herramienta que nos facilite a ir colocando la información y no hacerla de una forma que no es correcta, como también se los voy a enseñar este día. Entonces, estamos en la parte del tema de herramientas de formulario. Espero que hayan visualizado el video donde el profesor pues muestra una de las formas de cómo poder utilizar herramientas de formulario. Yo voy a tratar de enseñarles otras formas en las cuales me ha ayudado mucho a poder digitar y que la información se coloque correctamente. Voy a pasar a compartirles mi presentación en este momento. Por favor, acá. Aquí está. Muy bien. Paso a compartirles mi presentación. Bien, nos encontramos ya, miren, en la sesión número 10. Voy a presentar, como siempre, mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Como siempre, agrego en este caso contenido que es importante que ustedes sepan ahorita que están conociendo Excel y vamos a aprender a crear plantillas o extensiones con el programa de Excel. ¿Cuántas veces hemos querido guardar un libro de Excel como plantilla y lo guardamos en este caso siempre como una extensión .xlsx? Hoy quiero enseñarles las diferentes formas que Excel nos muestra para poder realizar esta acción, ya que vamos a trabajar tablas en las cuales tenemos información y puede suceder que esas tablas nosotros no queremos perderlas o no queremos que agreguen información. Entonces, es por eso que es importante este tema adicional que les quiero explicar para que ustedes aprendan a poder trabajar de la mejor manera en Excel. Entonces, el uso de herramientas de formularios de datos en Excel, yo creo que cuando ustedes escuchan la palabra formulario, y es por eso que les puse esta imagen que están viendo a la derecha, es llenar formulario.
o sea, el relleno de formularios o formularios que encontramos en este caso en línea o que nos mandan por nuestras cuentas de correo, a los grupos de WhatsApp, o que nosotros encontramos en páginas, no. No tiene nada que ver en este caso esta acción en Excel. Cuando nosotros trabajamos formularios en Excel, dice que son un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios impresos en papel. La diferencia acá es que se activa un cuadro en el cual él nos ayuda a poder colocar la información de la mejor manera. ¿Se recuerdan el primer día de clase, si no fue el segundo, que yo les enseñé que dentro de Excel íbamos a estar utilizando estas teclas de función? Y realizábamos el ejercicio con las teclas, en este caso bidireccional, trabajamos con Alt, que se recuerdan que nos mostraba en este caso diferentes tipos de letras y números, y cuando yo quería en este caso irme para otra acción, tenía que ir presionando tabulación, que es otra tecla mágica de Excel que nos ayuda a poder interactuar cuando no queremos tocar en este caso mouse. Entonces, hemos aprendido a trabajar con Shift, ¿se recuerdan cuando hacíamos selecciones con Control Shift? Entonces, todas esas teclas, de repente, tenemos que seguir utilizándolas. Y no solamente ahorita en la parte básica que lo miren, sino que cuando vayan al intermedio, cuando vayan al avanzado, estas teclas les van a ayudar mucho a poder, en este caso, interactuar en una hoja de cálculo. Entonces, vamos a trabajar ahorita, miren, ejercicios. Solo déjenme, por favor, acá la ventana. Voy a dejar de compartir para que me muestre. Lo voy a dejar así, porque si no tiempo se me va a pues sí. Ahora sí, voy a abrir acá y voy a compartir. Permítanme que todavía está abriendo. Ahí está. Ahora sí, les comparto. Muy bien. Entonces, tenemos acá, permítanme. Tenemos acá, miren, este cuadro. Ya ustedes ya conocen este cuadro que tengo acá. Entonces, voy a iniciar explicándoles cómo poder activar, en este caso, formularios dentro de lo que sería nuestro libro de Excel. Para eso, miren, no, bueno, yo ya lo tengo acá, lo voy a eliminar para volverlo a hacer de cero. Tenemos dos formas de poderlo hacer. Ya en el video les explicaban una forma, entonces quiero explicarles yo otra forma en la cual lo pueden trabajar. Estando en la barra de acceso rápido, yo me voy acá, miren, a lo que sería el indicador de la barra de acceso rápido y me voy a la opción de más comandos. Estando acá, miren, en la barra de acceso rápido, vean que automáticamente, por eso para mí es mejor trabajarlo desde ahí porque me activa automáticamente esta ventana. Entonces ahora le voy a decir que quiero ver todos los comandos y acá quiero que se fijen que tenemos un orden alfabético. Entonces acá me voy a ir hacia abajo, a ir a buscar las letras que inician con F y en este caso, miren, voy a ir a buscar formularios. Vean por favor que acá se encuentra ya. Voy a dar un clic y voy a dar a agregar. Quiero que se den cuenta que automáticamente se ha agregado acá a la barra de acceso rápido. Esta sería, miren, una forma en la cual nosotros podemos obtener este comando dentro de lo que sería la barra de acceso rápido. Ahora bien, quiero iniciar explicándoles que esta es una tabla en la cual no he trabajado con formularios.
Entonces, cuando nosotros trabajamos información, por ejemplo, nos dan en una hoja de papel bomba esa información, ¿qué sucede? ¿Qué hacen esto? Miren, que quiero mostrarles ahorita antes de iniciar explicándoles cómo trabajar formularios. Miren que baje acá. Permítanme que baje acá esta ventana de Zoom. Muy bien, entonces hacen esto, que hacen hacia abajo como una lista todos los nombres y entonces comienzan acá con la segunda columna y no sé si les ha pasado a ustedes de que en la segunda columna empiezan a llenar otra información y entonces ya después la tercera información. Esto es incorrecto, como lo dice la hoja, incorrecto en eso. Si usted hace eso, no. Yo quiero que no lo vuelva nuevamente a hacer. Porque acá, en vez de ahorrar tiempo, estamos no ahorrando tiempo. Póngase a imaginar de que mi jefe me ha dado esta información en una hoja para que yo lo pueda, en este caso, transcribir. Y entonces ya pasó 20 minutos. Y entonces él viene y piensa, ah, bueno, Vanessa ya ahorita debería ir por lo menos en la fila número 20. Entonces ya tiene esa información, se la voy a pedir. Ah, pero llega. Y entonces esos 20 minutos me tardé en colocar toda esa información. Y apenas estoy llenando la segunda columna. Pónganse a imaginar que esta información no está. Y entonces voy acá. Esos 20 minutos, él, para mi jefe, han sido perdidos. Porque él ya hubiera querido tener llena esta información para que ya poder empezar a procesar, aunque sea algún dato. Pero no. Yo voy acá, no sé cómo le llaman esto hacia abajo, pero ir colocando esta información no es correcto. O sea, de esta manera no se debería hacer. Porque acá no lo estamos utilizando de la mejor manera el recurso de nuestra hoja de trabajo. Entonces, fíjense acá, hemos perdido el tiempo y lo haciendo columna por columna. ¿Por qué? Porque consideramos nosotros que la información no la estamos colocando bien. Otra acción, entre más vamos llenando, pensamos que de repente nos sobró acá una fila. Entonces, yo quiero invitarlos a que una de las formas en las cuales no podemos confundirnos con la información es aprendiendo a digitar sin estar viendo, en este caso, el teclado. Yo no sé quiénes de ustedes pueden digitar sin ver el teclado, pero una de las soluciones que yo he encontrado, porque de esto es lo que es nuestra vida laboral, de llenar, en este caso, datos, de ir colocando información. Entonces, una solución que encontré es descargar el programa llamado MecaNet, no sé si ya lo han oído, y entonces él le enseña a poder digitar sin estar viendo el teclado. Si alguien de ustedes lo quiere, solo me escribe a mi correo y con gusto yo se lo puedo dar. Y créanme que son 20 lecciones que a usted le ayudan al final a que aprenda a digitar sin estar viendo, en este caso, el teclado. Pero entonces, podemos solucionar el no estar viendo el teclado, pero la forma correcta de hacerlo de esa manera. Ahora bien, fíjense, miren, sigo teniendo un rango normal. Entonces, me han pedido que dentro de esta tabla que ya está llena, siga colocando más información. Fíjense cómo lo voy a hacer. Si usted no conocía formularios, ahora que lo conozca y se ha trabajado de la forma que le estoy explicando, usted va a sentir un gran alivio. Voy a colocar información. Mira, rango normal. Voy a colocar, por ejemplo, acá a María, que en este caso, María Guadalupe. Guadalupe. Este pecado. Guadalupe, en este caso, pongámosle Salazar. Ahí está. Fíjense, miren, estoy en este caso tabulación
Y necesito la marca, sigamos trabajando con Hush Puppy. En este caso, bueno. Muy bien. Tabulación, coloquemos acá una cantidad. Le doy acá tabulación, vamos a decir que es de Santa Ana. Y doy en este caso tabulación o teclas en este caso bidireccionales. Y ahora serían 1 del 2 del 2019. Sigo trabajando con tabulación, miren cuánto me estoy cargando. Este sería back. Y sería correlativo el 52. ¿Qué podemos visualizar acá? En el cuadro que acabo, en este caso, de colocar una fila de más. Muy bien, para la columna A, B, C, D, F y G, me ha tomado en cuenta, en este caso, mire, lo que sería el mismo grupo, en este caso, de fuente que he trabajado. Pero para la fecha no lo hizo. Ah, primer error. Si yo vuelvo a colocar nuevamente acá información, por ejemplo, lo voy a hacer de esta manera para hacerlo rápido, quiero que se den cuenta acá que no me cierra la cuadrícula que yo tengo acá. Entonces, otro error trabajándolo con un cuadro normal. Ah, muy bien. Entonces, fíjense ahora, miren. Voy a eliminar acá esta información. Y voy a eliminar acá lo que sería este cuadro. Recuérdense que ahorita les estoy enseñando desde utilizar, en este caso, lo que sería nuestro formulario, partiendo ya de un cuadro que tenemos de información. Ahora bien, me voy a colocar acá y me voy a ir acá a formular. Y voy a dar un clic. Quiero que se den cuenta que dentro del formulario, ya ustedes ya vieron, para los que ya vieron el video, ya se dieron cuenta de una forma que les mostró el profesor de poderlo utilizar. Entonces, por eso acá les estoy enseñando otras formas. Entonces, quiero que se den cuenta que estoy trabajando desde la fila número 1, que es donde se encuentra en este caso acá, miren, esto me está señalizando, José Zelaya dice. Pero yo estoy acá. Entonces, me voy a ir acá a formularios y quiero que vean que acá tengo una barra de desplazamiento. Que al irme hacia abajo, quiero que se vayan dando cuenta que ahí está toda la información que está llena. Ahora bien, finalizo y entonces ahora sí ya me encuentro ¿dónde? En la fila número 33. Acá estoy, miren, ya no paso de más. Porque ahí es donde está ahorita mi puntero. Entonces, vuelvo nuevamente a llenar acá para hacerlo más rápido. María Guadalupe, en este caso doy tabulación, producto, voy a colocar lo que sería Hush, Hush, y es, en este caso, bono. El pago. Acá la cantidad, zona, en este caso sería Santa Ana, la fecha 12 del 5 del 2 del 2019, banco, vamos a volver a poner back, y el número de remesa creo que era 1250. Cuando ya he finalizado acá de digitar, vean que automáticamente yo me voy a desplazar para arriba y quiero que se den cuenta que, mire, ya tengo acá, pero quiero que se fijen que ahora sí me está creando mi cuadrícula de información. No voy a estar, y además de eso, me ha creado la fuente que tiene, en este caso, cada uno del texto que se encuentra acá, exactamente como está arriba, de una sola vez. Acá voy a crear, creo que eran 52. Ahí está. Y acá, miren, ya con este dato que yo tengo, donde me está mostrando en este caso la última información que he colocado, yo puedo darle a mi barra de desplazamiento o
decirle nuevo. Y nuevo significa la siguiente, en este caso, fila que continúa. Nuevamente, por tiempo, voy a ir haciéndolo así para que ustedes vean. Y en este caso, nuevo. Miren, ya lo tomo en cuenta. Y vuelvo nuevamente a colocar y le vuelvo a dar nuevo. Y acá ya no hay preocupación, que lo estoy haciendo solo por columna y no he colocado la siguiente información o que se mire mal, porque yo considero que esta forma en la cual de repente podemos trabajar dentro de Excel es incorrecta, teniendo esta información de esa. Pónganse a imaginar que son más datos. Entonces, el llenado tiene que ser por fila. En la teoría de Excel, cuando ustedes van a la página de Microsoft, una de las recomendaciones ahí dice de que la información que coloquemos cuando creamos una tabla tiene que ser por fila. Y ahí nos da también la recomendación, que es por eso que se encuentra en este caso lo que sería formulario, para que nosotros lo podamos colocar la información de la mejor manera. No sé si queda claro esta explicación que les acabo de dar respecto a cómo poder trabajar teniendo ya una tabla creada, o sea, un rango normal dentro, en este caso, de una hoja de cálculo para trabajar formularios, ¿o tienen alguna pregunta? Está claro. Muy bien, ¿para los demás está claro? Sí, ingeniera. Muy bien, gracias. Ahora bien, miren, para los que ya vieron el video, se dieron cuenta que cuando el profesor quería trabajar en lo que era una base de datos donde no hay información, él tuvo que irse a insertar y crear una tabla, tabla de Excel. Tabla de Excel lo vamos a ver más adelante. Pero yo puedo decirle a Excel que yo no necesito trabajar con tablas de Excel para que él me cree lo que sería la acción de formulario. Entonces, una de las maneras en las cuales nosotros podemos trabajar, y quiero que ustedes sepan que a veces Excel se pone así como gruñón, igual que nuestro jefe. Pero si yo sé que tengo la razón para una acción que voy a hacer, Excel también me va a comprender y me lo va a tirar. Si yo me coloco acá y le doy clic a formulario, me manda un mensaje. Este es un error. No se puede completar la operación para el rango de celda seleccionado. Seleccione una única celda dentro del rango e inténtelo de nuevo. Ah, quiere decir que cuando yo ya tengo una tabla de Excel y yo quiero, en este caso, crear dentro de formulario ya la información que quiero seguir colocando, perfecto, me la da. Pero cuando yo no tengo ninguna información, vean ahora, mire, me voy a colocar acá arriba. ¿Se recuerdan que les he venido diciendo que los encabezados en Excel son importantes? ¿Se recuerdan en rango que los utilizamos? Ahora también, cuando yo voy a crear formularios y Excel está un poco restringido, que no quiere tirarme lo que sería esa ventana, entonces yo me voy a colocar acá. Vean qué tan importante es esta información que he colocado, porque yo considero que si voy a crear una tabla, lo primero que tengo que crear son los encabezados. Colocar en este caso la información que necesito. Entonces, ahora mire, me voy a ir nuevamente a formulario y entonces ahora me está tirando otro error. Dice que Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de lista contiene la etiqueta de columna requerida para este comando. Pero vean ahora, para usar la primera fila de selección o lista como etiquetas o no como datos, haga clic en aceptar. Si selecciona varias celdas por error, seleccione solo una y vuelva a ejecutar el comando. Para crear etiquetas de columna, haga clic en cancelar y escriba un texto para etiquetar el extremo superior a cada columna de datos. ¿Sabían ustedes que una de las formas en la cual usted va a encontrar la lógica de Excel es que cuando tire error, no de cancelar, no tire ayuda? Acá le está tirando la información. Lo que me está diciendo es que yo de aceptar. Y si él encuentra información arriba, me la va a colocar en formulario. Y miren, acá está. Ya solucioné
para no poder trabajar con rangos de Excel, o en este caso con tablas de Excel, sino que él ahora me ha permitido, con la información que me dio, es que yo debo de tener por lo menos mi fila de arriba con información, que será la que va a partir para colocar el contexto que yo quiero. Quiero también mencionarles que cuando vamos a utilizar formularios, las filas no deben de estar combinadas, porque entonces él no va a tomar en cuenta esa información que yo quiero. No sé si ya les había explicado, pero si no, se los voy a hacer en este momento. A veces me dice, Vanessa, ¿cómo hago para colocar tres informaciones diferentes dentro de una celda? No quiero combinar, sino que yo quiero colocar esa información dentro de la celda. ¿Sabían ustedes que, como siempre, hay combinaciones de teclas que deberíamos de utilizar? Por ejemplo, miren, voy a colocar el número 1. Y yo quiero que dentro de esta celda también esté el valor número 2, número 3, pero no en este caso como fila, sino que como columna hacia abajo. Si yo le doy Enter, me pasa a otra celda. Yo lo quiero trabajar en eso. Entonces, una forma de poderlo hacer, nuevamente voy a eliminar para que puedan observar. Una forma de poderlo hacer es, coloco 1, Alt, en este caso Enter, vean que ahora sí ya me desplazo para abajo y voy a colocar 2, Alt, Enter o Intro, cualquiera de las dos teclas es lo mismo, voy a colocar 3, Alt, Enter y en este caso voy a colocar 4. Y entonces con eso estoy solucionando que dentro de una celda, yo puedo colocar en este caso como en filas, llamémoslo así, varios valores. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Con eso solucionamos a realizar combinaciones que a veces pues no nos van a ayudar en Excel. ¿Sí queda claro? Sí, Vanessa, solo una pregunta. Lo mismo sería para columnas. ¿Perdón? Lo mismo sería por si queremos trabajar así en las columnas. Y recuérdese que para la acción, en este caso, que queramos trabajar en columnas, lo que a veces requerimos más es la información para abajo. Pero sí. Si, por ejemplo, acá usted quiere ir trabajando en columnas, por ejemplo, mire, coloco texto, en este caso espacio, coloco texto, espacio. Porque esto sería trabajar, así me lo está diciendo, ¿verdad? Que si quisiera hacer la misma, utilizar entonces, la misma función. Y entonces, mire, acá doy doble clic y entonces acá lo que necesito es que se dé el ancho de la columna para que yo pueda colocar la información. Acá no requiero, acá solo con barra espaciadora voy tirando en este caso la acción. En cambio en la otra no me la tira, porque si le doy Enter me va pasa a la tirar, siguiente, pasa a la siguiente. Pero si yo combino la tecla Alt y Enter o Alt o Intro, puedo irme desplazando en fila. Y quiero explicarles algo, ya que estoy realizando esto. Esto también me ayuda para ocultar esa información que no quiero que se visualice. Por ejemplo, a veces no queremos, solamente le voy a dar acá para que me muestre el 1, porque si no, no lo va a hacer. Entonces, para que solamente se visualice ese valor, ¿bien? Entonces, a mí me pasa de que dentro de una celda yo debo de colocar a veces hasta 4 nombres con los cuadros que yo creo. Pero la persona que es la que representa, por ejemplo, esa información es fulanito de tal. Entonces yo lo que quiero que cuando se muestre, solo me muestre esa persona. Por ejemplo, acá el valor número 1. Entonces igual yo puedo quitar el alto de fila. Y si ustedes ven acá, es como que no hubieran más valores. Pero si usted se va a su barra de fórmula, ahí se encuentran. Miren, acá la voy a hacer. Ahí está, miren. Entonces ya usted viene y dice, pero si no está él, entonces voy a colocar al número 2 o al número 3. Y entonces ya acá, si usted viene y dice, bueno, si no fue él, tuvo que haber sido. Y entonces usted aquí tiene los nombres. Entonces, a veces no los colocamos, sino que lo que preguntamos es, ¿y quién es el principal? Fulanito de tal. Entonces, ese es el que ponemos aquí. Porque tal vez no sabemos esto que les acabo de explicar, de poder ocultar, miren, esos nombres que no queremos que vayan apareciendo, pero que sí se encuentren dentro de la celda. No sé si queda claro esto que acabo de explicar ahorita. Sí.
Muy bien. Entonces, continuemos acá. Miren, les explicaba entonces que con esto, con la opción de aceptar, resolvemos el que no debemos, en este caso, de colocar tabla de Excel, porque yo quiero una tabla de rango normal, como las que hemos venido trabajando. Ya nos vamos a ir a tablas de Excel más adelante y les voy a explicar todas las formas en las cuales podemos utilizar. Entonces acá, miren, voy a ir colocando el nombre. Por ejemplo, vamos a colocar acá, ahora sin mayúscula, mi nombre. La nota de Vanessa va a ser en este caso de 8. Vean que yo estoy trabajando acá con tabulación y no voy a utilizar en este caso acá promedio, sino que promedio lo voy a hacer por medio de función. Voy a pasar a uno nuevo. En este caso, ahora voy a tener a Luisa. Luisa tiene una nota, por ejemplo, de 10, tiene una nota de 8, tiene una nota de 7. Y nuevamente, miren, voy a darle nuevo. Vean que ahora ya no estoy ocupando el mouse. Y nuevamente, voy a colocar a Carlos. Carlos tiene una nota de 10, una nota de 8, una nota de 7. Y nuevamente, miren, con tabulación nueva. Vean, por favor, cómo se va colocando acá la información. Ahora bien, voy a cerrar en este momento. Y vean que ya tengo acá las notas que corresponden a cada uno de los nombres que se encuentran acá. Voy a hacer ahorita algo. Se dieron cuenta, y lo voy a volver a colocar, por si no vieron, que acá me aparece promedio para poder colocar acá un valor. Ahora me voy a venir para acá. Voy a utilizar la función promedio para que me saque el promedio de estas tres notas. Me voy a venir para acá, ya esto ya ustedes ya saben lo que estoy haciendo en este momento. Entonces ya se encuentra una nota. Miren, me voy a venir para acá. Y quiero que visualicen que ahora la celda, llamémoslo así, donde antes podía colocar un valor, ahora ya no puedo. ¿Por qué? Porque formulario me está tirando que esta celda tiene una fórmula. Independientemente, acá corresponde la misma función con la palabra promedio que tengo acá, pero acá pude haber hecho una suma. Entonces, automáticamente ya me la está tomando en cuenta. Cuando yo le dé nuevo, en este caso, miren, yo voy a colocar ahora a Juan. Juan tiene una nota, en este caso, de 5, de 7 y de 8. Y acá voy a darle 9. Se dieron cuenta que ya me está colocando automáticamente el promedio. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando con tabla de Excel. Estoy trabajando con un rango normal. Y entonces yo lo que quiero, en este caso, es colocar información. Y que automáticamente me vaya sacando el promedio de la función que yo tengo acá. Voy a dar acá cerrar y voy a hacer acá una acción. A veces me dice, Vanessa, ¿cómo hago para poder colocar información dentro de lo que ya tengo? Voy a ir a buscar, miren, acá ahora sí se encuentra y es por eso que les mostré la barra de desplazamiento que tengo acá. Voy a ir a colocar, en este caso ahora, a Rafael. Rafael en este caso tiene una nota de 10, pongámosle 10 y 10. Y ahora, miren, le voy a dar nuevo. Quiero que se den cuenta de esta acción. Cuando nosotros estamos trabajando con formularios y de repente va a suceder que usted le faltó una fila o esa información usted la quiere colocar acá, en ese momento formulario pierde la acción de lo que estamos construyendo acá por esta excepción de acción que estoy haciendo. Pero ahora voy a hacer esto, miren. Vamos a volver a eliminar acá. Voy a igualar. Voy a colocar de una sola vez promedio de estas tres notas. Y en este caso acá voy a dar aceptar. Me está tirando ahorita un error. Voy a dejarlo. Bueno, no lo voy a colocar acá, solamente acá. Entonces ahora me voy a formulario. Voy a colocar, por ejemplo, acá. Teníamos a Vanessa, vamos a colocar mi segundo nombre, Astrid, en este caso 8, 7, 9 y tabulación 9. Ya me lo quitó,
voy a colocar a Carlos y en este caso voy a colocarle 10, 5, 8, en este caso, enter. Voy a colocar a Luisa. A Luisa. Luisa tiene 10, tiene 6, tiene 7. Enter. Y así puedo ir colocando lo que sería la información. Entonces, ahora bien, ya tengo acá esta acción. Vamos a ver si me va a funcionar. Voy a darle insertar. Y entonces acá me voy a ir a formulario. Voy a bajar. Voy a poner en este caso acá a Mario. Mario tiene una nota de 10, 10. Uy, perdón. 10 y acá 10. Y voy a darle enter. ¿Se fijaron? La diferencia que cuando yo inicio formulario y ya tengo la función predeterminada, a cuando yo no tengo la función, la coloco después y entonces el formulario ahí anda buscándome qué acción tengo, porque estos son rangos normales de Excel. Y entonces hay que identificar qué acción debo de hacer para tomar en cuenta el formulario que voy a colocar acá. No sé si queda claro esta acción que hice colocando después la función o colocarla desde el inicio, donde ahí sí me va a tirar automáticamente ya el promedio que corresponde cuando yo coloco o inserto en este caso filas donde ya hay información. No sé si queda claro. Sí, queda claro. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, esto que les estoy enseñando es importante que ustedes conozcan de fórmula. Pudo suceder que cuando no me dio acá o no me tiró, yo hubiera podido desplazar acá para abajo. Gracias a los que están contestando en el chat, hubiera podido desplazar para abajo y siempre voy a tener la función porque... Ya se dieron cuenta en lo que les he explicado de funciones, que automáticamente yo paso para abajo y me da. Pero acá, miren, es importante que sepamos la forma correcta cuando vamos a iniciar a colocar. Si vamos a necesitar una función, entonces coloquémosla de primero. Para que cuando nosotros abramos formulario, ya se encuentre esa acción. Y entonces es como que él la reconoce. Ustedes saben, hay que buscar la lógica de Excel, que es lo que quiero que ustedes también encuentren y que piensen que dentro de Excel hay muchas acciones que acá ya está realizando cuando nosotros utilizamos, en este caso, la herramienta que sería fórmula. Acá puedo seguir colocando más información independientemente de la celda que me encuentre. Formulario me coloca nuevamente un nuevo apartado para que yo vaya colocando en este caso. Coloquemos un último, pongamos por favor a Rafael. Rafael tiene una nota de 10, tiene una nota de 8, tiene una nota en este caso de 9. Al darle enter, yo voy en este caso colocando, vean que independientemente de donde yo me encuentro o donde tengo la celda activa, él va a continuar acá en la celda que tengo en este caso después de Luis. Y así sucesivamente me va a ir llenando. Y con esto, mire, nosotros nos evitamos de ir haciendo acá, no sé si es la palabra correcta, pero el hacia abajo, no sé cómo decírselo, pero la información acá hacia abajo que no es correcta, sino que debemos de trabajarla en fila. En Excel se trabaja, en este caso, en fila. Y de esa manera nosotros estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. ¿Alguna consulta, alguna duda de este tema? ¿O todo claro? Maestra, en el caso que se deba poner apellido, podemos en este caso acá incluir una nueva columna. Vamos a colocarle acá. Por ejemplo,
gracias por la consulta. Por ejemplo, acá, miren, tenemos el nombre y no colocamos el apellido, pero ya tenemos en este caso la información. Quiero que se den cuenta que automáticamente me abre un nuevo espacio acá. Vamos a colocar acá, bueno, mi apellido, Rodríguez. Voy a darle en este caso Enter. Y acá, miren, voy trabajando con tabulación. Mario, por ejemplo, Salazar. Enter. Tabulación para poder bajar. Carlos, ¿qué? Paredes, por ejemplo. ¿Lista? Doy en este caso Enter. Siempre me va a llevar a la primera selección. Yo le voy a dar acá tabulación. Tenemos a Luisa Alvarado. Doy acá Enter. Me voy en este caso a tabulación. Aguilar, por ejemplo. Ahí está. Y con esto puedo agregar. Uy, no le di Enter. Perdón. Me faltó. Ahí está. Entonces, ya con esto, miren, cuando es una información de valores, nosotros podemos colocar las columnas, en este caso, que nos han requerido para colocar, en este caso, la información. Ay, acá lo coloqué bien, Álvaro. Gracias, maestra. Con gusto. ¿Alguien más tiene consulta o ha quedado claro? Así vamos aprendiendo, miren, no les había enseñado esa acción, su compañera consultó, cuando sean datos, en este caso de valores, podemos ir agregando todas las columnas que nosotros queramos. Y si ustedes ven en formulario, nos abre siempre ese espacio para poder colocar en este caso la información. Todo es que usted juegue con Enter, con tabulación o con teclas en este caso de dirección para que se puedan ir desplazando hacia abajo con la acción que van en este caso creando. ¿No hay ninguna consulta? No. No, muy bien. ¿Los demás? No, en general. Muy bien. Entonces, ahora sí, esto sería, miren, lo que les quería explicar con la parte de lo que es formulario. Es un tema que ya ustedes ya lo vieron de una forma en la cual se puede trabajar. Yo se los voy a enseñar más adelante cuando ya veamos tablas de Excel, que también podemos en este caso incluirlos. Pero acá me voy a quedar solamente con rangos normales. En los cuales podemos crearlos desde cero, teniendo ya en este caso la información que requiero, seguir incluyendo acá toda la información. Igualmente, si yo trabajar acá colocando tres filas de más, igual me permite en este caso ir colocando la información. Acá lo importante es no hacerlo desde formulario, porque muchos se confunden y consideran, perdón, muchos se confunden y consideran que ese es otro error que nos va a tirar cuando tenemos todas las filas seleccionadas. Ese es otro error que confunden porque piensan que cuando me aparece nuevo y yo estoy posicionada en la fila número 8, entonces allí me va a tirar la información. Y no. Siempre en donde me encuentre, él se va a ir al final. Porque es lo que él entiende de llevar el orden. Si no, entonces el mismo formulario me diera un error de la información al estar colocado acá. Entonces, imaginen cuántos problemas conllevaría que él no llevara el orden de la última fila a donde debe colocar la información. Es mejor colocar las o insertar en este caso las filas que nosotros queremos para obtener la información. Ahora bien, miren, entonces, si todo ha quedado claro, voy a pasar ya a lo que les traía adicional de la parte de plantillas, que también es para mí importante que ustedes lo sepan. Voy a compartirles en este momento nuevamente mi presentación. Y vamos a hacer un caso práctico. Dice que, caso práctico para crear una plantilla de libro, ¿no? Dice que en Excel nosotros podemos crear un libro que contenga las hojas, textos predeterminados, como los encabezados de página y los rótulos de filas y columnas.
fórmulas, pueden haber macros, estilos y otros formatos que desee los nuevos libros que se basen en la plantilla. Nosotros tenemos la opción de poder guardar plantillas y es por eso que a veces se confunden, porque Excel también le llama plantilla al cuando abrimos una hoja de cálculo y si ustedes ven, se recuerdan cuando les enseñé de la ventana de inicio en la cual podíamos quitarla y volverla a poner, se recuerdan que ahí aparecían muchas plantillas de Excel. Entonces, eso también Excel le llama plantilla. Pero ahora lo vamos a ver como extensiones. Mi ordenador ejecuta el guardado. Nosotros lo entendemos por el nombre, pero Excel, o en este caso mi ordenador, lo identifica por extensión. Por ejemplo, si yo voy a guardar un documento de Word, entonces él sabe que lo que estoy guardando es un documento .doc. Mi ordenador no entiende de la palabra que le puse Vanessa, que le puse guardar, que le puse plantilla. Él no lo entiende de esa manera. Él lo que entiende es que estoy guardando un documento .doc y que no pueden haber dos documentos guardados, en este caso con la misma extensión. Ahora van a entender que sí se pueden guardar con el mismo nombre. Y que eso es algo que yo como usuario entiendo más. Yo entiendo más texto que un, por ejemplo, un algoritmo que me dé. No lo voy a entender. No voy a estar guardando 354-asterisco porque no lo vamos a entender de esa manera. Y les pongo un ejemplo. Todas las páginas web que ustedes vean en internet han sido formadas por medio de códigos de valores numéricos. Por ejemplo, Google es 192, por ejemplo, .168.30. Pero si nosotros cuando mandáramos a llamar una página, yo le dijera, bueno, vamos a abrir ahorita la página, en este caso, 192.20.30. Y por ejemplo es la página de Windows. No lo entendemos. Entendemos que vamos a abrir la página de Windows. Entonces, igualmente son las plantillas. Entonces, vamos a realizar un ejercicio y es por eso que voy a compartirles acá mi escritorio completo para que se den cuenta. Recuérdense que cualquier consulta que tengan, permítanme, voy a dejar de compartir para compartirles pantalla completa. Muy bien. ¿Visualizan ahorita mi pantalla? Sí, ingeniero. Muy bien. Fíjense acá, miren. Este va a ser el libro con el que yo voy a estar trabajando. Y les he compartido mi pantalla completa porque necesito que vayan visualizando todo lo que voy creando. Entonces, dentro de este libro de Excel, yo quiero saber qué extensión estoy trabajando. Ah, yo puedo darle acá clic derecho, me voy a propiedades y vean que en esta ventana o este cuadro que me abre, me está diciendo que yo estoy trabajando con una extensión .xlsx. ¿Por qué .xlsx? Porque la extensión es de la versión de 2010 para acá, ocupamos X al final. Y ya van a ir viendo cómo esta extensión va a cambiar. Ahora bien, siempre me dicen, Vanessa, pero es que no se puede guardar el mismo nombre en un mismo lugar. Yo ahora le voy a enseñar que sí se puede. Porque el ordenador lo que va a buscar es la extensión con que lo estoy guardando. Entonces ahora miren, voy a abrir este libro. Acá está, ya lo abrí. Acá dice hoja 1, miren, y es el mismo cuadro que hemos venido trabajando de información. Me voy a ir a archivo, le voy a dar guardar como, me voy a ir a mi carpeta llamada plantillas, y estando acá, vean, miren, acá tengo la misma información. Pero, ¿qué voy a hacer acá? Me voy a ir a tipo. Y en tipo, yo tengo todas las extensiones de Excel. Entonces voy a iniciar, miren, le voy a decir que quiero un libro de Excel con la versión 97-2003, o sea, la versión que existió a inicio, en los años que 80-90, 97-2003. Y inicio en este caso de lo que ejercí. Pero ¿qué sucede acá? Que si ustedes ven, miren,
ya no se encuentra el libro que yo tenía. Aparentemente solamente está mi carpeta sin nombre. Pero yo le voy a dar acá a guardar. Ya guardé. Voy a cerrar. Y en este caso, mire, quiero que se fijen que ahora tengo el mismo nombre en la misma ubicación de plantillas, en la carpeta plantilla. Pero ¿cuál es la diferencia que Excel está tomando extensión, que mi ordenador está tomando extensión? Y vean ahora, miren, les voy a abrir los dos para que puedan observar. Entendí que el otro se me fue. Acá está. Para que puedan observar que uno es extensión .xlsx y el otro es extensión .xlsx. Con la versión 97-2003 tenemos la extensión .xls. Y con la extensión, en este caso, de 2010 para acá, tenemos la extensión .xlsx. Dos extensiones diferentes, que es lo que reconoce mi ordenador, pero el mismo nombre, que es lo que quiero. Vuelvo a abrir acá. Y ahora miren, archivo, guardar como, plantilla. No se me equivoquen con el nombre de plantilla. Ahora me voy a ir a tipo. Y entonces fíjense todo lo que tenemos acá. Ahora le voy a decir que quiero un libro de Excel, pero ahora lo quiero como plantilla de Excel, siempre con la extensión .xlsx. Pero si ustedes ven, me ha mandado en mi ordenador a una carpeta que se llama plantillas personalizadas. Porque dentro de mi ordenador existe una carpeta de plantillas donde se guardan todas las plantillas que yo quiero. Es por eso que se encuentra acá. Para que ustedes noten que al no decirle para dónde lo quiero, me va a tirar a esta carpeta. Pero yo le voy a decir que no, que yo no lo quiero acá. Entonces voy a ir a buscar mi ubicación, que en este caso sería esta carpeta. Dentro de él voy a ir a buscar Excel básico. Me voy a ir para la sesión número 10, voy a abrir plantillas y acá me encuentro. Aparentemente no vuelven a estar los dos libros que tengo guardados, pero porque es una extensión diferente, por eso no se va a visualizar. Le voy a dar guardar y voy a cerrar acá. ¿Qué va a suceder ahorita? No, este lo voy a minimizar. ¿Qué va a suceder? Que ya tengo acá plantillas. Ah, pero vamos a ir a averiguar por qué tengo el mismo nombre en un mismo lugar, porque mi extensión ahora es .xltx. Esta es la extensión que me ha tomado. ¿Por qué? Porque tengo ahora una plantilla en la versión, en este caso, .xlsx, con la diferencia que tengo una T. Vuelvo a abrir mi libro, vean, y para hacerlo un poco más rápido, voy a irme a este archivo, guardar como, plantillas. Ahora voy a ir a guardar esta plantilla con la extensión T97-2003. Plantilla de Excel 97-2003. Nuevamente me volvió para allá. A la ubicación que no quiero, yo le voy a decir que no, que yo la necesito en este caso. Acá. La necesito acá. La necesito acá. Me vengo para acá. Me vengo a plantilla y entonces ahora sí, le voy a dar guardar. Voy a cerrar esta y entonces miren, quiero que se den cuenta ahora, voy a ampliar acá los iconos para que vean, miren, que cada icono de cada extensión que estoy creando es diferente. Esta se reconoce como plantillas. A veces nosotros estamos trabajando en Excel, nos dan un libro y ni sabemos que lo que nos han dado es una plantilla. Sino que nosotros pensamos que es un libro de Excel, porque al abrirlo, aparentemente todo sigue igual. Miren, acá lo estoy abriendo, todo sigue igual. ¿Cuál es la diferencia de guardar como plantilla? Miren, voy a hacer algo, voy a eliminarle todo esto a mi compañero. Todo lo que ha hecho se lo voy a eliminar. Y entonces voy a guardar los cambios, no me lo va a permitir. Esta es una diferencia. ¿Por qué? Porque las plantillas con extensión de Excel, no puede usted volver a hacer ningún cambio dentro de su libro de trabajo. Usted puede guardarlo nuevamente,
Pero si usted quiere eliminar y quiere darle guardar, porque aquí ya está guardado, debería darle solo en el disquecito. No me lo permite. Porque Excel no permite en una plantilla que se vuelva. Por eso se llama plantilla de Excel. Porque es un machote que yo tengo que va a ser para siempre con esa extensión, que lo único que van a hacer es visualizarlo, poderlo guardar las veces que quieran, pero no tocármelo con la información que quiero acá. Ahora le voy a dar acá cerrar, no guardar, porque no me permite guardarlo dentro de este libro. Entonces, quiero que vean, miren todas las extensiones que hemos trabajado con el mismo nombre. Vuelvo a abrir mi libro con extensión.xlsx. Teniéndolo acá ya abierto, me voy a ir acá al último, guardar como, plantillas. En este caso ahora lo voy a convertir en PDF. ¿Sabían ustedes que los libros de Excel también podemos guardarlos como PDF? Puedo decirle solamente las hojas que quiero o puedo pedirle que sea para todo el libro. En este caso, porque tengo solamente una hoja, me está reconociendo esa hoja. Yo voy a darle en este momento acá guardar y quiero que se den cuenta que en este momento me está creando. Vean, esto que aparece acá, bueno, perdón, ya me abrió acá. Miren, aquí se encuentra ya en PDF. Voy a cerrar y quiero que vean que acá es como que yo hubiera ido a diseño de página y hubiera ido a crear una acción de impresión. Entonces él me tomó que mi hoja llega hasta acá. Entonces, quiere decir que esta otra información, por no haber venido acá y haber dado orientación antes de guardar a PDF, me hizo un corte. Que acá, al abrirlo nuevamente, voy a abrir acá, ahí se encuentra, mil, me lo hizo en dos horas. Si lo hubiera cambiado de orientación, de horizontal a vertical, entonces ahí se me hubiera quedado en una sola hora. Pero vean, miren, todas las extensiones que podemos tener de un libro de Excel. Aparentemente acá, yo voy a darle propiedades, acá está, miren, PDF. Así como se busca, así en este caso se llama la extensión PDF. Y todas se encuentran acá. Mismo nombre, todas el mismo nombre en un mismo lugar. La diferencia es que las extensiones en este caso han cambiado. Yo puedo seleccionar ahora, miren, voy a hacer un copiado. ¿Se están dando cuenta que aquí tengo una carpeta sin nombre? No sé si saben crear carpetas sin nombre con iconos diferentes. Acá, miren, le voy a dar pegar y entonces ya tengo en otra ubicación mis plantillas, pero ya guardadas. Si estas me las quieren eliminar, acá he hecho un efecto en el cual no he colocado ningún nombre para que no sepan que está dentro de esa carpeta. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí. Sí, ingeniera. Sí. Muy bien. Vamos a mirar acá. Sí. Muy bien. ¿Saben trabajar carpetas sin nombre? En lo personal, no, ingeniera. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo no. Muy bien. Con gusto les voy a enseñar. Miren. Para poder crear carpetas sin nombre, lo único que hacemos es, se los voy a hacer con combinación de teclas porque sé que muchos no aprenden a crear carpetas con combinaciones de teclas. Si yo presiono la tecla Control Shift N, miren, creo una nueva carpeta. Entonces, si usted la quiere sin nombre, debe presionar la tecla Alt 0160. Tiene Alt presionado 0160 porque es la combinación para crear carpetas sin nombre. Por ejemplo, yo soy materialista, entonces yo no les coloco nombre a las carpetas. A mí me gusta trabajarlas de esta manera, porque yo las identifico más por la imagen. Entonces, esta es la carpeta que aparece por defecto. Ya le quité el nombre. Al 0160, manteniendo al presionado, usted crea la carpeta. Para cambiarle el icono, nos vamos a propiedades, miren. Y acá en propiedades nos vamos a personalizar. Acá tengo diferentes pestañas, la última personalizar, le doy cambiar icono y miren, acá están todos los iconos que usted le puede colocar. Y esta es una manera de poder tener su computadora, en este caso su escritorio, ordenado por diferentes cambios. Vamos a poner este arbolito. Voy a darle acá aceptar, aceptar y ahí cambia, miren.
Entre más tengamos la vista de icono grande, se visualiza mejor. Miren, clic derecho, propiedades, personalizar, cambiar icono. Le voy a poner acá otro, por ejemplo, este que nos tira bastante Excel. Acá, de error, que nos acaba de tirar hace poco. Ahí está, ¿bien? Y así es como personalizamos nuestras carpetas. No sé si queda claro. Casi nadie sabía, ¿verdad? Qué bueno que les enseñé algo nuevo. Sí, ingeniera, gracias. Muy bien. Entonces, si todo ha quedado claro, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Voy a dejar ya de compartirles acá. Nos vemos entonces el día de mañana para otra clase y pasen todos feliz noche. Bendiciones. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche.